En esta ocasión nos toca el turno para Tauro y vamos a iniciar con nuestra tirada interactiva. Recuerda que únicamente tengo los arcanos mayores, por lo que la respuesta será cerrada, es decir, de sí o no a tu pregunta. Entonces, por favor, ve pensando en una pregunta de sí o no. Recuerda que yo te voy a dar dos opciones y tienes que seleccionar una de esas dos opciones. Esta es la opción número 1 y esta es la opción número 2. Para aquellos que seleccionaron la opción número 1, la respuesta es un sí. Y para aquellos que seleccionaron la opción número 2, la respuesta es un tal vez, por lo que sacaremos otra y nos habla de un no. ¿Okay? Ahora nos vamos con la carta de la ley de la atracción y esta nos dice: Only I know what's appropriate for me. Solo yo sé lo que es apropiado para mí. When you remember that everyone who asks is giving, then how wonderful and appropriate it is for you to make choices for you, for the universe operates much, much more efficiently without a middleman interceding on your behalf. You always know in the moment what is best for you. Cuando tú recuerdas que todo lo que pides se te da y qué tan maravilloso y apropiado es para ti las opciones que tú estás haciendo, entonces el universo opera de manera más eficiente sin un intermediario que esté intercediendo por ti. Entonces tú siempre sabes en el momento qué es lo mejor para ti. Ahora nos vamos con la cartita de los ángeles. Recuerda que a esta cartita no le vamos a dar mucho pensamiento, lo que sea que veamos en el momento en el que nosotros estemos viendo esa cartita, ese era justo el mensaje que nosotros teníamos que tener, ¿vale? Y la cartita nos habla, nos salieron dos y vamos a utilizar ambas, ¿vale? Y esta nos habla de encanto y cuidado del cuerpo. Y pues ahora sí, nos vamos con la tirada. Recuerden que yo se los menciono siempre en cada uno de los videos, ya sea para las personas nuevas o las que ya están aquí en el canal como recordatorio, que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas se darán en el momento en el que se tengan que dar, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. La verdad es que en la salud te veo muy, muy bien. En la cuestión del dinero, sientes que estás trabajando mucho y ganando poco. El ingreso pudo haber disminuido un poco, pero también has estado haciendo gastos que sabes que no son tan necesarios. En la cuestión de pareja, aquí nos habla que para algunos de ustedes se están centrando en otras cosas, ya sea en la familia, mamá, papá, hermanos, en el trabajo. Para otros de ustedes nos habla de una relación que pudieran estar en este momento, que es muy estable, que es muy duradera o que ya tiene mucho tiempo. Para otros de ustedes nos puede hablar de problemas de comunicación con la pareja que pudieran llevar al término de esa relación. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Satnam. Namaste.